So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos a Sobremesa, ya es miércoles, mitad de semana, de esta semana de inicio de clases, de inicio del ciclo escolar, y contenta porque ya hoy miércoles, ahora sí la mayoría de los peques ya fueron a la escuela y eso nos da muchísimo gusto. Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diana? Muy buena tarde. Oye, que por cierto, incluso en algunas instituciones educativas, Diana, me tocó ver que estaban como apenas haciendo el aseo. Ay, sí, pues es que estaban en paro. Ay, pero no inventes, ¿no? O sea, pero paro es paro, para ellos es paro, o sea, ya con los niños ahí. Con los niños ahí, ay, o sea, estaban sacando apenas basura, butacas, como que no, eso no muy padre, pero bueno, es pero lo que nos tocó vivir. Es ¿no? lo que nos tocó aquí en nuestro Muy buena tarde a todos que están ahí en casita, seguramente disfrutando de una deliciosa comida, como que sí te antoja, Diana, hoy miércoles, mitad hoy de semana. Hoy miércoles, mitad de semana, fíjate que a mí sí me dio tiempo comer algo, ¿y sabes qué era? Una brocheta así con chile morrón y quesito, saludos a mi madre que cocinó eso tan delicioso, y una sopita de fideo, ¿a ti qué se te antoja? Ok, pues no sé lo que sea, pero que sea comida ya. ¿Te gustan? Hay gente que no le gustan las albóndigas, ¿te gustan las albóndigas? Sí, pero sin caldillo. Ah, solas. Nada más así, solas, sí. Bueno, ¿qué están comiendo? Compártalo con nosotros. Si están comiendo, muy buen provecho. Si no, y ya están en la sobremesa, pues ojalá un rico café, un agua fresca, algún postre para disfrutar de todo lo que hoy preparamos para todos ustedes, Freddy. Y pues bueno, tenemos como siempre para iniciar el programa las breves informativas. Oye, Diana, por si varias personas se perdieron lo que sucedió en las galas del Auditorio Sentimientos de la Nación, pues el día de hoy nos toca presentar esta parte bullanguera del estado de Guerrero, la región Acapulco y la región de la Costa Grande. Así que estén muy atentos porque en verdad, Diana, se vivió toda una tarde de algarabía, mucha fiesta. Vamos a tener los detalles en un ratito más. También tenemos una nueva opción en restaurante aquí en Chilpancingo, en comida. Vamos a tener todo lo que ocurrió en esta inauguración del restaurante Frida Kahlo. Oigan, también tenemos que hacer ejercicio, es mitad de semana, yo espero que desde el lunes inicien con toda la actitud, digo, porque a veces generalmente las personas aprovechan, Diana, fin de semana, sábado y domingo, quizá para descansar o para ocuparse de algunas cuestiones quizá del hogar, ¿no? Entonces, el lunes, sí, ya con todo, por lo menos hacer ejercicio de lunes a viernes, claro, es lo ideal. Entonces, nuestros amigos de Insanity nos tienen excelentes recomendaciones. Claro, y tenemos, fíjate que un dato importante y muy triste, la verdad, muy lamentable, pero eso lo vamos a comentar pues más adelante, que fíjate, entre la ciudad, la mejor ciudad para vivir en la República Mexicana es Mérida, y Chilpancingo es la peor, según una encuesta. Imagínate nada más cómo nos sentimos nosotros que vivimos y que somos originarios de Chilpancingo, que en esta encuesta, pues Chilpancingo es la peor ciudad para vivir. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que está en lo cierto esta encuesta o no? Danos tu opinión, porque hoy vamos a estar hablando precisamente de este tema, de que tristemente estamos en los, pues en el último lugar, en una de las peores ciudades, y sobre todo en varios temas, en inseguridad, pues no, en todos los aspectos. Y bien, acabo de mencionar que, bueno, esa encuesta precisamente es eso, una encuesta, ¿no? No es que estudios, o sea, científicos, ¿no? Cosas así hayan dicho que es la ciudad para vivir. No, pero perdón, esa sí fue una encuesta, pero había un dato importante, sí, déjenme investigarlo bien, en cuanto a la ciudad más insegura. Y Chilpancingo, ahí sí, era como que de los primeros, ahí sí era de los primeros lugares. Sí, ahí sí ni cómo quejarnos, ¿no? Sí, o sea, ni manera de reclutar. Ahí era como que con datos, por tanto, lamentablemente, tanto
muerto que aparece siempre en Chilpancingo, y ahí sí era un dato oficial de seguridad pública que estábamos en los primeros lugares en la ciudad más insegura del país. Pero aquí, bueno, es una encuesta. Sí, sí, es una encuesta, Diana, y eso viene a raíz de que precisamente esta es una nota publicada en las redes sociales, entonces que se está haciendo como viral esta situación de qué opinan ustedes, qué es lo que dice la ciudadanía, si es verdad o no es verdad que Chilpancingo es la peor ciudad para vivir. Yo creo que, Diana, es como que una cuestión muy representativa, que es de las ciudades quizá más mencionadas en los medios de comunicación, y quizás se van mucho por las últimas noticias que hemos tenido. Entonces sí, como que le ahí como que le marcan a Chilpancingo como que la ciudad más híjole fea. Bueno, al ratito comentamos porque hay tiene otras también que nos ha tocado, quizá que no son muy bonitas, que, no, que también Chilpancingo tiene cosas buenas pero no las cuidamos. Cero agua, cero seguridad, mucha basura, calles espantosas. La verdad es que... Y aparte nosotros también le echamos ganas a no cuidar claro, las áreas verdes que quizá en un rato están muy bonitas, pero que vamos... Fíjate, más bien que no sería la peor ciudad en cuanto a belleza, porque nuestra ciudad, a mí mi ciudad me gusta, es una ciudad bonita, pero sí descuidada, ¿no? Y eso ya es parte de autoridades y ciudadanía. Muchos de nosotros también. Muchos de nosotros que tiramos nuestra basura, nos fascina ir a tirar, bueno, a mí no, pero vemos vecinos que la dejan ahí, entonces quizá hemos contribuido a esto. El tema importante lo vamos a tratar más adelante, ahí pero si internet, tú... déjennos sí, un comentario. Sí, que nos comenten. Si será, en este, según esta encuesta, ¿será verdad que Chilpancingo es la peor ciudad? Pues comuníquense con nosotros, Freddy, estamos en vivo al 4701-56-7471-4520-63 y en el Facebook también, sobre Mesa TV, nos pueden dejar estos comentarios. Y bueno, Freddy, vamos a felicitar a todos los que hoy celebran su santo. Felicidades a Seferino, a todos los que se llaman Seferino, Rufino y Alejandro, mi primo Alejandro Darío, le mando besos. Nombres bastante comunes también. Y bueno, yo le mando saluditos también a mi amiga Dianita Fuentes del barrio de San Francisco, que en su momento fue representante a Flor de Nochebuena. Besos, hermosa, está cumpliendo un añito más de vida, así que saluditos y felicitaciones. Felicidades. Vámonos a la primera pausa comercial de este miércoles. Regresamos porque saben que tenemos toda esta información. Y tenemos regalitos porque ya ven que les habíamos dicho que Chela Rivas viene a Chilpancingo. Y de una obra de teatro, cabaret. Tenemos boletos de Chela Rivas, tenemos boletos de cabaret y bueno, mucho más. Ay, de Insanity también. Así que tengo boletos. Hoy tenemos mucho regalo. Vamos a un corte, regresamos enseguida. Síguenos en Facebook Sobremesa TV 25 y en Twitter @SobremesaTV25. Continuamos. Para prevenir la picadura de alacrán, sigue estas recomendaciones. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero. Secretaría de Salud. Juntas y juntos podemos. Teatro, danza, música, pintura son las diferentes áreas donde la Universidad Autónoma de Guerrero fomenta la cultura. Hemos otorgado 800 becas para jóvenes talento y participado en eventos de talla nacional e internacional. Todos somos orgullosamente Guadro. Anuncia tu producto o servicio con nosotros. Un equipo de profesionales espera trabajar para ti. Tenemos grandes promociones. 47-201-56. Posiciona tu marca o eleva tus ventas. Castro Films. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. A través de youtube.com/sobremesatv25, correo electrónico sobremesa-tv25@hotmail.com. Regresamos.
Continuamos aquí en Sobremesa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a ir con la información que nuestro compañero Mitchell, como siempre, nos presenta, y es precisamente información pues del gobernador del estado, Rogelio Ortega, quien supervisó estos avances del Centro Cultural Guerrero. Antes Casa Guerrero, se están haciendo ciertas adecuaciones desde que él pues inició en este gobierno interino, pues siempre habló de que Casa Guerrero era la casa del pueblo. Ahora es el Centro Cultural Guerrero, y ya están supervisando estos avances. Esta y más información tenemos en las noticias. El gobernador Rogelio Ortega Martínez hizo un recorrido por las instalaciones de lo que será el Centro Cultural Guerrero, un espacio con fines recreativos y de vinculación del conocimiento que estará abierto a toda la población. La obra, en lo que antes fue Casa Guerrero, se trabaja de manera conjunta con las Secretarías de Cultura y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para convertirla en un espacio cultural de convivencia. El gobernador constató el avance del proyecto, acompañado del director del Museo Histórico del Fuerte de San Diego, Víctor Hugo Haz Ortiz. En el recorrido estuvieron también el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, los secretarios de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández Torres, y de Cultura, Arturo Martínez Núñez, así como la presidenta del DIF Guerrero, Matsitania Ortega. En el complejo se instalará el planetario Rodolfo Neri Vela, un simulador espacial, la unidad del manejo ambiental, un globo aerostático, juegos infantiles, jardín arqueológico y botánico. El proyecto también incluye la modernización del conjunto turístico Jacarandas y un museo que exhibirá las costumbres, tradiciones y la memoria histórica de Guerrero, además de biblioteca, sala de manifestaciones sociales, ludoteca y fonoteca, que estarán abiertas todos los días. En el marco del Día del Adulto Mayor, a celebrarse el 28 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado lleva a cabo en las 7 jurisdicciones sanitarias la detención de enfermedades crónicas en este sector de la población. Como parte de las actividades, se aplicarán exámenes de glucosa, presión arterial, de antígeno prostático, cáncer de mama y cervicuterino, la aplicación de la vacuna antineumococina y la detección de otros síndromes geriátricos. Desde el pasado lunes y hasta el viernes 28 de este mes, la Secretaría de Salud aplica acciones dirigidas a promover el envejecimiento activo y saludable, apoyando a los adultos mayores con estudios para detectar de manera oportuna las enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión arterial, y la detección de la enfermedad prostática en los hombres a partir de los 45 años. Además, se impartirán talleres sobre estilos de vida saludable para seguir una alimentación correcta, y se promoverá la actividad física, que incluye al adulto mayor y a sus familiares. El secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Lea, junto a la secretaria técnica del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Forro Rangel, pusieron en marcha la capacitación para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado. Este curso será impartido por la UAGRO a miembros magistrados, ministerios públicos, policías preventivos, ministeriales, peritos y funcionarios públicos del Estado de Guerrero para dotarlos del conocimiento que requieran de acuerdo con los nuevos adimentos de la ley. En el acto realizado en el auditorio de Rectoría, Romero Lea elogió la importancia de que la UAGRO sea la institución en el Estado que capacita a los organismos jurídicos estatales, en la cual se vislumbra fortalecer en el futuro las tareas de implementación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal promulgada y aprobada por el Senado de la República. Continuando con la información, nos vamos a ir con las siguientes notas. Comentar que este día marchan policías aquí en la ciudad capital. Pues alrededor de 32 policías acreditables del estado marcharon alrededor del mediodía en la avenida Insurgentes con dirección al Congreso del Estado. Su marcha dio inicio en la estatua de Nicolás Bravo en las inmediaciones del mercado Baltasar R. Leiva Mancilla. Exigen ser reinstalados después de que fueron cesados por parar labores hace un mes y exigir una auditoría contra el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, además de un bono de riesgo por su labor. Momentos después se trasladaron al Palacio de Gobierno, donde se encuentra su campamento desde hace ya 36 días, y dijeron que seguirán con sus exigencias hasta obtener una respuesta favorable. Pues recordemos que
aquí en Sobremesa los manteníamos informados de esta, pues de este paro de labores, y que bueno, el resultado fue el cese de estos policías, quienes ahora exigen su reinstalación. Y bueno, cambiando de tema, pero que tiene que ver también con bloqueos y marchas, pues nos vamos con esta información. Integrantes de la Asociación Popular de Pueblos de Guerrero bloquean los 4 carriles del Boulevard Vicente Guerrero, esto frente a la 35 zona militar con sede en Chilpancingo. Esto sucedió pues hace algunas horas. Exigen que los reciban en audiencia mandos castrenses para denunciar abusos que sufren pobladores de la Sierra de Chilpancingo por parte de soldados, y que reconozcan las brigadas ecológicas que implementaron los miembros de esta asociación. La medida la tomaron después de que tocaron la puerta principal de estas instalaciones militares para que los atendieran, pero nadie los recibió. Momentos después, la policía antimotines del estado los replegó con gas lacrimógeno para que dejaran libre esa vía de comunicación. Ahí tenemos esta información. Había mucho tráfico vehicular en esa zona. Afortunadamente, pues bueno, ya no se encuentran ahí, pero sí tuvieron que usar gases lacrimógenos para que ellos se retiraran del lugar. Y nos vamos ahora con información que se llevó a cabo allá en el puerto de Acapulco, información que tiene que ver pues con apoyo a estudiantes, pues apoya el gobierno del estado a estudiantes con las becas de excelencia. Comentarles que más de 2,500 estudiantes del puerto de Acapulco de nivel primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura recibieron apoyos del programa Becas de Excelencia Juntos Podemos 2015, con el que se ofrece pues precisamente un incentivo para infantes y jóvenes con alto rendimiento académico en situación de rezago, quienes han destacado por su esfuerzo y dedicación. En este evento que se llevó a cabo en la explanada de la piñata del Parque Papagayo, el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, Jesús Acroy Mendoza de la Lama, señaló que estas acciones son parte del esfuerzo presupuestario del gobierno que encabeza Rogelio Ortega Martínez para ofrecer incentivos a los alumnos que les permitan continuar con su educación. Destacó que se entregaron recursos por 6 millones de pesos correspondientes al pago de 6 meses de becas a 2,551 estudiantes de este municipio, mientras que a nivel estatal son 8,019 alumnos los que recibieron el beneficio. Ahí tenemos el apoyo que está dando el gobierno del estado a través de estas becas de excelencia a los mejores promedios, y que precisamente pues son alumnos que requieren de este apoyo, y qué mejor manera de incentivarlos que es con este pequeño aportación económica para que continúen con sus estudios. Hasta aquí la información que tenemos en este bloque de noticias. Seguimos con más. Recuerden que estamos en vivo y que se pueden comunicar con nosotros. Están apareciendo constantemente los números telefónicos en pantalla. Nos pueden llamar por teléfono, nos pueden mandar mensajes, WhatsApp, o también directamente en el Facebook de Sobremesa TV. Vámonos a corte comercial. Tenemos más información. No le cambie. Síguenos en Facebook Sobremesa TV 25 y en Twitter @SobremesaTV25. Continuamos. Teatro, danza, música, pintura son las diferentes áreas donde la Universidad Autónoma de Guerrero fomenta la cultura. Hemos otorgado 800 becas para jóvenes talento y participado en eventos de talla nacional e internacional. Todos somos orgullosamente UAGRO. Para prevenir la picadura de alacrán, sigue estas recomendaciones. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero. Secretaría de Salud. Juntas y juntos podemos. Anuncia tu producto o servicio con nosotros. Un equipo de profesionales espera trabajar para ti. Tenemos grandes promociones. 47-201-56. Posiciona tu marca o eleva tus ventas. Castro Films. Good time, come on up, everybody, party.
La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. A través de youtube.com/sobremesatv25, correo electrónico sobremesa-tv25@hotmail.com. Regresamos. Seguimos aquí en Sobremesa, gracias por continuar con nosotros porque nos vamos con más información que queremos compartir con todos ustedes. Freddy, pero antes yo les quiero hacer la invitación para todas aquellas personas que se quedaron con las ganas de ver estas galas de las 8 regiones del estado y que a lo mejor también fueron, pero les gustó mucho y quieren siempre recordar esos momentos, pues les comentamos que aquí en nuestra empresa Castro Films pueden encontrar los videos de las galas completas de todos los días, los pueden adquirir aquí en Sobremesa. Ven, estamos aquí en Ignacio Ramírez 74. 75. ¡Ay, por uno! 75. Ah, no, pero está súper fácil, sí, ¿no? Sí, frente al kiosco de Tequicorral. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Pueden venir, obviamente, por sus videos o comunicarse al 47201-56 para apartarlo, no sé, preguntar costos y todo. Pero ya saben, Sobremesa y en Castro Films pueden encontrar estos videos. Así es, Diana, excelente recomendación. Y hablando precisamente de esa presentación de las galas ahí en el Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación, pues bueno, Diana, toda la franja costera prácticamente se dejó venir aquí a Chilpancingo, la gente pudo disfrutar de un gran espectáculo. Ya sabes, la música tradicional de estos lugares, la danza, el folclore, la gastronomía, se hicieron presentes, pero ¿te parece si mejor vamos a verlo? Ay, me encantaría. Adelante, por favor. El tercer día de actividades en el Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación, dentro del marco de las galas de las 8 regiones del estado, se vio plagado al puro estilo costeño, siendo la Costa Grande y Acapulco las zonas que arrancaron los aplausos al nutrido público que abarrotó el recinto cultural el pasado sábado. De aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaban. Zanca le decimos al amigo, zanca le decimos al hermano. Zanca somos todos los de Chihuahua, zanca nos decimos los paisanos. Braulio te dicen los de Vallarta, Brody dicen los acapulqueños, Heyway dicen todos los del DF, y en Cihuatanejo dicen zanca. La delegación de la región de la Costa Grande ofreció a los asistentes la guapachosa música característica de los municipios que conforman esa parte de la franja costera de la entidad. A través del baile y la danza se iluminó de manera espectacular el escenario, las chilenas, la danza del cortés de Atoyac de Álvarez, la topa del toro de Tecpan de Galeana, los sones de tabla de Coahuayutla y los sanjuaneros fueron solo muestras del ámbito folclórico de la Costa Grande. En Atoya hay murmullos de la costa para cantar a la hembra que me gusta. Voy a pasear en sus noches de lunada. Yo ya me muero de ganas por un pase, mi querido. Yo ya me muero de ganas.
En tanto, la región Acapulco dio muestra de un gran mosaico multicolor en un fandango con las representaciones de la danza de la conquista, la tortuga y el toro de petate, sin faltar las chilenas que hicieron que el público pisara el escenario en medio de la algarabía representativa. Eres una cometa que roba los corazones. Por eso es que yo te quiero, aunque me desató lindo con él. Tienes ese don que sabía traer, ese zarandeo que te lo sé. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Así son los fandangos de la costa. La presencia cultural de Acapulco, señores. También Acapulco dio muestra de los años gloriosos de las noches de diversión en la región. Definitivamente la bullicia de la franja costera contagió a propios y extraños, haciendo vibrar al auditorio estatal Sentimientos de la Nación en las galas de Acapulco y Costa Grande. Run away for a few days. Think about love, baby, touché. Tied up like a shoelace. I don't like it. Ahí está el ambiente que se vivió en estas galas, bueno, específicamente en esta fiesta precisamente en la región Acapulco y Costa Grande, y que aquí en Sobremesa ustedes pueden tener el video completo. Obviamente estas son imágenes de la nota, pero aquí tenemos los videos completos de los 4 días que se llevaron a cabo estas galas, así que comuníquense al 47201-56 o vengan a visitarnos aquí a las oficinas de Castro Films. Así es, oye, Diana, y toda la gente muy emocionada, toda la gente muy contenta precisamente con todos estos eventos culturales. Imagínate, pues, toda la gente que somos de otras regiones y ver, pues, ese fandango que se vive, la fiesta, el folclore, es prácticamente recordar, ¿no?, parte de nuestra vida, nuestra infancia. Y bueno, imagínate ahí con los bailables, la música, la comida. Ay, la comida, fíjate que yo disfruto todo eso, pero la gastronomía de verdad que la disfruto más todavía. Todas las personas pudieron completamente gratis degustar, obviamente, la comida típica de cada una de las regiones, así que estuvo muy bonito, la verdad. Ojalá cada año se estén realizando, no haya contratiempos y que siempre la gente pueda disfrutar de este tipo de actividades culturales. Nos vamos a corte comercial, regresamos con más información. Recuerden que estamos en vivo y que se comuniquen con nosotros. Tenemos mucho regalo el día de hoy. Sí, ya al ratito tenemos regalos. Tengan el teléfono a la mano, boletitos sobre todo para que ustedes se diviertan en estos días que va a haber muchas actividades. Vámonos a corte, Freddy. Regresamos. Síguenos en Facebook Sobremesa TV25 y en Twitter @SobremesaTV25. Continuamos. Para prevenir la picadura de alacrán, sigue estas recomendaciones. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero. Secretaría de Salud. Juntas y juntos podemos. Anuncia tu producto o servicio con nosotros. Un equipo de profesionales espera trabajar para ti. Tenemos grandes promociones.
47-201-56. Posiciona tu marca o eleva tus ventas. Castro Films. Somos una de las mejores universidades del país, con 18 posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 7 campus regionales, universidad virtual, 13 carreras nuevas, 42 mil becas, 575 alumnos en veranos de investigación. Todos somos orgullosamente Guagro. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. A través de youtube.com/sobremesatv25, correo electrónico sobremesa-tv25@hotmail.com. Regresamos. Seguimos aquí en Sobremesa, nos vamos a ir con más información y lo comentábamos al inicio del programa. Nos da gusto que aquí en Chilpancingo, pues obviamente se interesen por abrir nuevos lugares, ¿no? Nuevos lugares para, en este caso, ir a probar delicias, ¿no? En cuanto a comida, un nuevo restaurante abrió sus puertas, Freddy, aquí en Chilpancingo, y la verdad nos da mucho gusto porque así tenemos más variedad, más opciones y, pues como siempre, Sobremesa estuvo presente en este evento. Así es, Diana, y sobre todo que se den apertura a estos lugares donde obviamente se pueda tener una convivencia familiar, sí, en la cual, no sé, quizá un fin de semana podamos ir a disfrutar con toda la familia, con los amigos, y sobre todo saber que es un lugar muy sano, muy seguro, y obviamente que mejor aquí en Chilpancingo, pues para toda la gente, ¿no? Así que, ¿les parece? Vamos a ver todo lo que ocurrió en esta inauguración del restaurante Frida Kahlo. Para todas aquellas personas de paladar exigente, llegó a Chilpancingo una excelente opción en el arte gastronómico, y fue el pasado viernes que las cámaras de Sobremesa se hicieron presentes en el sabor mexicano Frida Kahlo. Así es, una nueva propuesta para disfrutar la comida tradicional, desde los jueves de pozole y los viernes de mariscos, hasta degustar las más selectas ensaladas y pastas en un lugar ameno. Es parte de lo que podrás disfrutar en tan grato espacio. Abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no. Una gran celebración enmarcó el corte de listón como acto inaugural y apertura al público desde el mediodía del pasado viernes, evento que convocó a familiares y amigos de los propietarios del sabor mexicano Frida Kahlo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en el restaurante Frida Kahlo. Es el primer día en que vamos a abrir y vamos a hacer una bendición aquí con el padre y todos los presentes, con el equipo de trabajo, con los invitados que están por aquí, y pues vamos a comenzar. Aquí con el padre nos va a dar la bendición para que tengamos mucha, mucha buena suerte. Años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor. Y les agradezco a todos que estén aquí, compadres, amigos, todo el equipo. Les agradezco su presencia, estoy contenta de que estén aquí. Pues vamos arrancando esto con muchas ganas, esperando que Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre. Durante la tarde de celebración por inauguración del restaurante, una gran variedad amenizó tal evento con música en vivo y bailarines de salsa y bachata. Llegando a la estación, el pueblo a donde voy, te mando un telegrama para que sepa mi destino.
Cabe mencionar que el restaurante también cuenta con un salón para eventos sociales que se pone a su disposición para llevar a cabo sus celebraciones. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad. Pero allá... No olvide que Frida Kahlo le espera el mejor ambiente con los platillos y bebidas más selectas para hacerlos pasar un rato realmente agradable. Ahí tenemos esta inauguración, felicitaciones, pues obviamente a los encargados, porque nos están dando otra opción más aquí en Chilpancingo, como bien lo comentas, Freddy, para pasar un buen rato con la familia, con los amigos, con los compañeros de la oficina, porque muchas veces, ay, vamos a comer a algún lugar, ¿no? Y qué mejor que ir a un lugar nuevo. Ahí está el restaurante Frida Kahlo. Y cambiando de tema, Freddy, te quiero invitar. Tenemos información, Diana. Sí, yo te Oye, ¿te acuerdas, que, Diana, de este evento que vamos a mencionarles en este momento? Es que el año pasado fue todo un éxito allá en Acapulco y, por supuesto, gracias a los encargados por siempre confiar en Sobremesa y, obviamente, que nos dan esta responsabilidad de darle difusión a este gran evento. Y es que importante. Ya se acerca, Diana. ¿Qué evento? Cuéntame, por favor. Esta Mega Expo Bodas, 15 años y más celebraciones, nuevamente allá en el Hotel Emporio Acapulco, este 23, 24 y 25 de octubre en el Salón Espejos. La entrada es completamente libre, obviamente no pagas nada y vas a poder encontrar a más de 40 proveedores para tu evento. Para mayor información, bueno, están en Twitter, Expo Acapulco, en Facebook, Expo Bodas y 15 años Acapulco, o se pueden comunicar al 4690-505, extensión 5060. Freddy, vayan, porque la verdad es que si está próxima tu boda, tus 15 años o algunos 25 años de casados, lo hablábamos, bodas de oro, bodas de plata o alguna celebración especial, para que no andes buscando que los mejores diseñadores de vestido, que el mejor banquete, los mejores en audio y grabación de eventos, ¿no? El mejor salón. Solamente vas a ir a esta expo, vas a encontrar a todos los proveedores ahí con muchas promociones. Eso es lo importante, porque te dan precios especiales cuando los contratas en las expo. Y además, ahí mismo puedes checar cuál te conviene más. Varios modelos de vestidos de novia, varios estilistas, banquetes, todo lo vas a encontrar ahí. Así es, lo mencionábamos, Diana, y es una realidad. O sea, ya no es de andar buscando quizá en distintos lugares qué es lo que necesitas para toda tu boda, sino que vas a ir a un solo lugar y solamente tienes que cambiar de stand. Ya no tienes que cambiar incluso hasta de ciudad, no, para buscar algún... No, de ciudad algún, o de colonia, ¿no? Uno está en el centro y otro por el mercado y al otro en Chilpancingo, otro en Acapulco. Ahí vas a encontrar en a todos, lugar. ¿No? A todos. O sea, unos metros vas a poder checar precios, calidad en el servicio y de verdad no te lo pierdas esta expo boda allá en el puerto de Acapulco. Repetimos la fecha, 23, 24 y 25 de octubre. Sí, la entrada totalmente gratis para que ustedes vayan checando ya. Recuerden, si están a punto de cumplir 15 años de... Que se van a casar, qué padre, ¿no? Qué padre. Imagínate si en mis tiempos, Diana. Si en mis tiempos hubieran existido estas expos, ¿no? Tu boda. Mi boda hubiera sido impresionante, pero no existían, así ¿no? que fue muy sensi. pero ahorita ustedes que tienen la opción, pueden en verdad ser parte de este gran evento. Claro, y hacer una boda que nunca se te olvide, o sea, realmente la boda y los 15 años es un momento muy importante y escoge a los mejores y en esta expo lo puedes hacer. Así es. Diana, nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial. Recuerden que aún tenemos más información y sobre todo que tenemos muchos regalos para todos ustedes, boletos, accesos para que se diviertan en estos días. Tenemos muchos eventos aquí en Chilpancingo y obviamente queremos que ustedes sean parte de ellos y Sobremesa tiene regalos para ustedes, así que no le cambien. Síguenos en Facebook Sobremesa TV 25 y en Twitter @SobremesaTV25. Continuamos. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. Anuncia tu producto o servicio con nosotros. Un equipo de profesionales espera trabajar para ti. Tenemos grandes promociones.
47-201-56. Posiciona tu marca o eleva tus ventas. Castro Films. Para prevenir la picadura de alacrán, sigue estas recomendaciones. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero. Secretaría de Salud. Juntas y juntos podemos. Somos una de las mejores universidades del país, con 18 posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 7 campus regionales, universidad virtual, 13 carreras nuevas, 42 mil becas, 575 alumnos en veranos de investigación. Todos somos orgullosamente Guagro. A través de youtube.com/sobremesatv25, correo electrónico sobremesa-tv25@hotmail.com. Regresamos. Seguimos aquí en Sobremesa. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bastante calor. Con muchito calor que se siente aquí en la ciudad capital. Sobre todo aquí en el estudio también se siente algo de calor, sobre todo por las luces, ¿no? Que aquí se maneja. Pero allá en casita sí pueden estar disfrutando de esta sobremesa con una bebida refrescante. Qué mejor con toda la información que siempre preparamos con mucho gusto para todos ustedes y que agradecemos sobremanera que nos acompañen. Pero ahora nos vamos a sudar un poquito, hablando del calor. Con este calor, ¿no? Imagínate, este calor. Sí se antoja, aparte, sí, hacer ejercicio con este calor, porque sí, efectivamente, eliminas un poco más de líquidos, digo, para poder como que ir tomando agua, sobre todo a la hora de hacer el ejercicio, Diana. Y es que, pues imagínate, ayer 33 grados, yo creo que hoy estamos también a la misma temperatura, pero sí que sí queda, sí se antoja como en la tarde o muy temprano también poder hacer ejercicio, y qué mejor que con los expertos. Claro que sí, con nuestros amigos, ya saben, de Insanity. La verdad es que siempre nos traen clases muy interesantes. Hoy nos tienen regalos para todos ustedes, así que pues ustedes no se lo pierdan, porque nos van a presentar ahorita una rutina para poder hacer en casa, pero también nos tienen regalos para toda la gente que ve Sobremesa. Así que, ¿qué te parece si nos vamos con Insanity? Me parece perfecto, vamos a verlo. Buenas tardes, amigos de Sobremesa. Estamos una vez más en su sección de activación física. Hoy vamos a tener unos tips para trabajar nuestro abs, nuestro core, nuestro abdomen. Y sin más preámbulos, pasamos al ejercicio con nuestra amiguita y compañerita Gaby. Bueno, comenzamos aquí. Siempre tenemos que hacer un calentamiento previo. Vamos a empezar con yogis hasta arriba de esa rodilla, siempre apretando el abdomen, porque hoy es lo que vamos a trabajar. Esto lo vamos a hacer durante 30 segundos. Cuerpo bien estiradito, sin levantar glúteos, hacemos fuerza con los brazos y con el abdomen. Lo importante de nuestras posturas es no levantar glúteos, para que tengamos la resistencia en el abdomen, en nuestro abs o core. Esto lo vamos a repetir 2 veces, 30 segunditos. O bien los podemos contar o podemos poner, todos tenemos un celular y el cronómetro de nuestro celular. Empezamos con las primeras abs. Hoy vamos a tener unos tips para hacer abs en casa, abdominales. Es un crunch normal, subiendo hacia las piernas y bajando, sin lastimar el cuello, pegando la barbilla al pecho y apretando, contrayendo nuestro abdomen. Su respiración, al subir sacamos el aire, al bajar jalamos el aire. Entra el aire, sale el aire. Esto va a ser en series de, vamos a hacer varios ejercicios, 20 repeticiones. 4 veces, 4 series. Todos en casita tenemos un bote de agua, lo vamos a utilizar esta vez para trabajar con mayor fuerza para nuestro abdomen. Vamos a levantar piernas, hacer resistencia ahí y vamos a girar lado a lado. Mayor fuerza a nuestro abdomen, hacemos resistencia en las piernas para trabajar bien
todo nuestro abdomen, esa cintura lado a lado. Igual, vamos a hacer repeticiones de 20, 4 series. Bueno, aquí también tenemos un trabajo de coordinación. Aceleramos un poquito también nuestro ejercicio cardiovascular. Seguimos trabajando con nuestro abdomen, sobre todo la parte de laterales y oblicuos. Y aquí vamos a levantar las piernas para trabajar la parte baja donde está el vientre de nuestro abdomen. Quitar esos gorditos. Igual, todas nuestras repeticiones van a ser de 20, 4 series. Podemos tomar descansitos de 10 segundos entre repeticiones. Bueno, amigos, espero les haya gustado. Les tenemos una sorpresa el día de hoy. Tenemos una promoción a las personas que lleguen aquí a TD45 y digan que vieron este programa. Le vamos a regalar una clase gratis a todas las personas que lleguen y digan los vi en sobremesa. Les vamos a dar una clase gratis. ¿Sale? Espero les haya gustado. Aquí con la modelo que nos ayudó esta vez, Gaby, nuestra compañerita, una de las más aplicadas. Y el Facebook, la dirección y los horarios están apareciendo ahorita en pantalla. Espero les haya gustado. Actívense, coman sano y manténganse en forma. Ahí está, para todos aquellos que quieran probar. A lo mejor no quieren ellos pagar la mensualidad porque dices, no sé si me va a gustar Insanity, CrossFit. Que les va a gustar. Yo también estoy segura que les va a gustar, pero para que prueben, están regalando solamente para la gente que ve sobremesa, que vayan a la hora que ellos gusten. Ya saben, con nuestros amigos de Insanity ubicado, pues casi... cerca de la escuela primaria Anáhuac, ¿no? Al ladito de un conocido salón de fiestas, ahí se encuentran los amigos de Insanity. Vayan y digan que van de parte del programa Sobremesa y les van a dar esta visita completamente gratis. Solo digan que lo vieron en Sobremesa y esta primera clase es gratis para que ustedes vayan, conozcan y se animen a hacer este tipo de rutinas tan importantes para cuidar nuestra salud. Oye, Diana, excelente opción, digo, para que no haya pretexto de que no vamos a hacer ejercicio, sino al contrario, pues bueno, nuestro amigo Tavo ahí está poniendo el ejemplo para que la gente, pues bueno, vaya y obviamente reactivemos nuestro cuerpo en caso de que no estemos haciendo ejercicio. Pero si haces otro tipo de ejercicio, no sé, si juegas fútbol, básquetbol, vas al gimnasio, también es una excelente opción y es incluso también como un ejercicio complementario que en verdad les servirá de mucho, se los digo por experiencia. Excelente, Freddy, ahí está la recomendación y yo quiero mandar saludos y felicitar, bueno, primero comentarles que la semana pasada, el fin de semana, se llevó a cabo allá en el tradicional barrio de San Antonio elecciones para renovar, obviamente, pues la presidencia y el comité del barrio de San Antonio, Freddy, y la verdad fue pues una actividad muy buena, muy participativa y resultó ganador nuestro buen amigo Paco Ramírez. Ahora es el nuevo presidente del barrio de San Antonio, con una planilla que era la planilla roja, con gente muy capaz, combinaron como que la experiencia con la juventud, tienen proyectos muy buenos para el barrio, lo felicitamos ampliamente aquí de Sobremesa el programa y vamos a estar pendientes siempre de todas las actividades que se realicen. Pues ya se están renovando estos comités de barrio. Eso te iba a decir, ¿eh? Sí. También que vamos a estar muy pendientes de lo que pase en otros barrios, ¿no? Porque también ya estaban próximos a elegir este comité de desarrollo de los barrios, que bueno, sí es importante mencionar la función que tienen en cada uno de ellos, porque son precisamente los encargados o quienes representan a los barrios tradicionales de la ciudad. Que hacen también gestiones para la gente, hacen actividades. Y que importante también que estén ustedes preparados si viven en alguno de los barrios tradicionales para que se informen. Aquí sí podemos dar la información completa, lo vamos a hacer. ¿Cuándo son las elecciones? O armar su planilla, ¿no, también, Diana? Se pueden inscribir. ¿Cuándo son las elecciones para que acudan a ejercer su voto? Y bueno, en este caso ya hay un presidente electo del barrio de San Antonio. Le mandamos saluditos a Paco Ramírez, a su mamá que también estuvo ahí apoyándolo. Y estaremos informando de las demás actividades en todos los barrios. Así es, y a todos tus vecinos, Diana, del también, barrio. Saludos. De San Antonio, ahí está este ejercicio de elección ahí en el barrio. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte comercial, Diana, ya prácticamente para despedir el programa. Oye, qué rápido. Nos vamos con esta encuesta donde habíamos comentado, vamos a checar qué datos arrojó en que la mejor ciudad es Mérida, la mejor ciudad de la República y la peor ciudad, Chilpancingo, ¿será? No sé, a ratito comentamos. Regresamos.
Síguenos en Facebook, Sobremesa TV 25, y en Twitter, @ Sobremesa TV 25. Continuamos. Para prevenir la picadura de alacrán, sigue estas recomendaciones. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero. Secretaría de Salud. Juntas y juntos podemos. Teatro, danza, música, pintura son las diferentes áreas donde la Universidad Autónoma de Guerrero fomenta la cultura. Hemos otorgado 800 becas para jóvenes talento y participado en eventos de talla nacional e internacional. Todos somos orgullosamente UAGRO. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Chela Rivas y los invito este próximo 4 de septiembre a Andrómeda Discotheque en Chilpancingo. No se lo pueden perder, va a haber muchísima fiesta. Muchos besos. Andrómeda Disco te presenta viernes 4 de septiembre a partir de las 10 de la noche. Llega a Chilpancingo, la cantante más representativa de la escena electrónica nacional. Y cuando bailas, me prendo contigo. Chela Rivas. Chela Rivas. Fiesta. Cantando todos sus éxitos. Chela Rivas. Cover solo 100 pesos. Reservaciones a los teléfonos 7471-102615 y 7471-216070. 4 de septiembre. Chela Rivas en Andrómeda Discoteque. Anuncia tu producto o servicio con nosotros. Un equipo de profesionales espera trabajar para ti. Tenemos grandes promociones. 47-201-56. Posiciona tu marca o eleva tus ventas. Castro Films. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua, lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. A través de youtube.com/sobremesatv25, correo electrónico sobremesa-tv25@hotmail.com. Regresamos. Seguimos aquí en Sobremesa y como bien lo prometimos, porque todo lo que prometemos aquí en Sobremesa lo cumplimos y tenemos regalitos, Freddy. Bueno, primero regalo unos y ahorita tú regalas los adelante, otros. Adelante, por favor. Bueno, recuerden que el día viernes se va a llevar a cabo en el Teatro María Luisa Ocampo esta obra de teatro Cabaret, donde participan este grupo de jóvenes del grupo de teatro Arteria, en donde ellos, pues bueno, están echándole todas las ganas. Hay que apoyar al talento guerrerense. La entrada cuesta 50 y 100 pesos este viernes en punto a las 6 de la tarde, si es que no estoy equivocada, sí, a las 6 de la tarde. Vayan al Teatro María Luisa Ocampo. Hay dos funciones, ¿no? Entonces será 5:30, ¿no? 5:30 y 7:30. Ahorita checamos el dato exacto, pero tienen que ir. Pero obviamente la gente y todo el público que ve Sobremesa van a ir completamente gratis y solamente se tienen que comunicar con nosotros, 47-201-56. Digan que quieren un boleto para ver esta obra de teatro Cabaret y obviamente le van a registrar su nombre y allá cuando vayan a la obra solamente dicen su nombre, les dan el boleto y van a poder accesar el día viernes. No hay que quejarnos de que no hay actividades en Chilpancingo, esta es una de ellas, y si se comunican aquí, Sobremesa les regala boletos para esta puesta en escena. Oye, Diana, y hablando precisamente de eventos importantes, y bueno, en este caso para todos aquellos que son seguidores, que son amantes de la música electrónica, pues les tenemos una excelente propuesta, y es que Chela Rivas se va a estar presentando aquí en Chilpancingo, Diana, y obviamente queremos que ustedes sean parte de este gran evento. Así que tengan a la mano liso el teléfono, recuerden 47-201-56, para que ustedes también sean parte de esta gran fiesta que se va a estar llevando a cabo aquí en Chilpancingo. Y es que bueno, Diana, se va
va a presentar Chela Rivas precisamente en Andrómeda Discotheque este próximo 4 de septiembre. Ustedes obviamente no se lo pueden perder porque va a ser un súper, súper evento para que, digo, la gente que les gusta ir a disfrutar de la fiesta, de la música electrónica, pues bueno, vayan y obviamente sean parte de esta gran celebración y tenemos boletos gratis. También comuníquense, bueno, ahorita como van a estar hablando, hablen y digan, quiero para Cabaret o quiero para Chela Rivas, así que comuníquense y obviamente Sobremesa con mucho gusto les obsequia estos Tengo regalitos. Tengo cinco pases sencillos para que se comuniquen 47-201-56, llamen en este momento Chela Rivas en concierto. Y yo también tengo 5 pases para Cabaret, así que se comuniquen con nosotros. Entonces, ¿no? Llamen en este momento 47-201-56. Y nos vamos precisamente con esta encuesta realizada y que ahorita ha causado un poco de revuelo en las redes sociales porque se compartió esta información y pues comentarles que según esta encuesta realizada en los 60 municipios más habitados o con mayor población en México, esta información o esta encuesta la realiza el Gabinete de Comunicación Estratégica, lanzó los siguientes datos, Freddy. El Gabinete de Comunicación realizó esta encuesta, como bien lo comentamos, en los 60 municipios más poblados del país y esto jerarquiza las mejores y las peores ciudades para vivir en el país. Pues con esta encuesta, Freddy, se celebra la 4ª edición de las ciudades más habitables de México con el propósito de complementar comparaciones sobre el crecimiento económico y social de los centros urbanos en el país. Para esto, se realizó un total de 30,400 encuestas a nivel nacional que se llevaron a cabo entre el 16 de junio y el 7 de junio del 2005. Pues Mérida se ubicó como la ciudad más habitable del país al lograr una calificación de 83.3 puntos sobre un máximo de 100 que le dieron sus habitantes. En segundo puesto se encuentra Saltillo, con 79.6 puntos, Aguascalientes y Mazatlán con 78 puntos. En quinto lugar, Colima, la ciudad de Colima. Bueno, y ahí viene lo triste, ¿verdad? Que en cuanto a las peores ciudades para vivir en México, se encuentra en el puesto número 50, Tuxtla Gutiérrez, con una calificación de 61.4 puntos, seguido por Ecatepec de Morelos, con 61 puntos, Acapulco de Juárez con 60.5 puntos, Ciudad del Carmen, y en último lugar, ¿qué creen? Chilpancingo, de los Bravos, con 56 puntos. Lo triste es que son 2 ciudades de nuestro estado de Guerrero, las que según esta encuesta, pues son las peores ciudades para vivir. En comparación con el año pasado, Saltillo pasó del 7º lugar al 2º lugar. Fíjate, en un año también hubo obviamente una mejoría notable. Aguascalientes de 4º a 3er lugar, Mazatlán del 6º a 4er lugar y Colima descendió del 1º al 6er lugar. En cuanto a las peores puntuaciones, Chilpancingo se mantiene en la encuesta pasada del 2014 en último lugar. O sea, no hubo una mejoría, ni siquiera pasamos al penúltimo, ¿no? Seguimos en el último lugar. El año pasado, Catepec también se colocó entre las 5 ciudades con menor calidad de vida. Así que, pues bueno, los altos positivos, Freddy, dentro de esta lista son para Tijuana, que pasó de la posición 46 a la posición 25. Tlanepantla, de la posición 49 a la 36. Y Acapulco, pues de la posición 40 descendió a la número 53. O sea, no hemos datos mejorado. Son datos negativos. Pues ojalá esto se revierta. Cada año hacen estas encuestas. Esperemos que el próximo año pues ya hayamos subido algunos peldaños, ¿no? En ser las mejores ciudades. Así que pues ahí está. Que estaba notando, Diana, que las ciudades que están en primer lugar son ciudades muy calurosas, ¿no? ¿Sí? Y que incluso ahí en las redes sociales estaban manejándose que precisamente que cómo iba a ocupar el primer lugar esta ciudad. Mérida. Porque era muy, muy calurosa y que a la mayoría de la gente pues no le gustaba nada. Pero entonces, a lo mejor tiene controversia y todo eso. Pero a lo mejor tiene otros puntos buenos, porque la pregunta es que ¿cuál es la ciudad más habitable de México donde te gustaría vivir? Quizá tenga pues mejores servicios, ¿no? Cuente con todos los servicios, agua potable, mayor seguridad. Me imagino que la gente al responder se basó en eso y ojalá también en la otra encuesta pues digan en qué se basaron, qué puntos tomaron para decir que pues Chilpancingo y Acapulco pues son una de las peores ciudades. Y cabe mencionar, digo, que finalmente muchas de las personas que seguramente encuestaron ahí ni siquiera han venido a visitar a Chilpancingo. Ni siquiera han venido, quizá la mayoría sí a Acapulco, ¿no? Pero quizá nada más de paso y nada más lo que escuchan en los medios de comunicación, nada más lo que ven en los medios de comunicación y que finalmente es como decir, ah, pues tiene muchos problemas, esta no.
Tiene muchos problemas, tiene la Plaza Cívica tomada y todo lo que nada más ven quizá, ¿no? Pero no ven lo bello que podemos tener, pero si nos sirve para que tanto autoridades como ciudadanos hagamos que Chilpancingo sea una buena ciudad, nosotros como ciudadanos cuidándolo, obviamente no tirando basura, ¿no? O sea, ayudar a la imagen urbana y las autoridades, pues ir checando. Es una ciudad, eso sí, lleno de baches que ojalá pues se puedan ir pavimentando poco a poco las calles, no sé, todos podemos hacer algo porque nuestra ciudad sea linda y habitable, como bien lo dice esta encuesta. Pues ya nos vamos, Freddy, ya nos vamos a despedir. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Sobremesa. El próximo viernes estaremos con ustedes con mucha más información, más datos, más saluditos, regalos y todo lo que ustedes quieran aquí en Sobremesa. Así es, tenemos más regalos, por supuesto, la gente que trae a Chela Rivas nos va a obsequiar más boletos, así que bueno, el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde los esperamos. Saluditos a toda la gente de Frida Kahlo, Diana, que pues bueno, para que la gente vaya a visitarlos, están ubicados en el Boulevard Vicente Guerrero, kilómetro 269. Sí, así hablábamos que, precisamente de este restaurante nuevo. Ya se los antojó. Sí, vamos a ir ahorita, vamos a armar una reunión con el equipo. Ahí está nuevamente, que me des la dirección. Así es, kilómetro 269. Ok, ahí está. En el Boulevard, está cerquita de un conocido restaurante también, aquí en Chilpancingo, muy, muy cerca. Así es, así que vayan para que lo conozcan y disfruten de sus delicias que ofrecen. Ya nos vamos, ahora sí, Freddy, nos vemos el viernes. Así es, que tengan una excelente tarde, nos vemos hasta el viernes. Mm-hmm.